Estamos en este modo de seguir analizando lo que pasó y me tendría que poner de pie, pero bueno, tengo ya la silla muy acomodada para ponerme de pie y darle la bienvenida a... Es uno de mis entrevistados favoritos. Estuvo invitado en el segundo programa, lo sigo en redes sociales, intercambio mucho con él porque es un ser generoso que sabe jugar en las redes sociales. Uno a veces ve esta guerra, ¿no?, de vanidades donde alguien publica algo y otro le responde y uno no sigue respondiendo. Y la red se tiene que tejer de esa manera, a partir de los comentarios. Bueno, nuestro entrevistado en cuestión tiene esa generosidad y, como digo yo, sabe jugar ese juego. Está en línea Lisandro Bregant. Él es asesor de narrativas públicas, fundó y actualmente dirige el Observatorio de Narrativas Narra Global, dedicado a monitorear y brindar insights a decisores de comunicación en temas como política, ciencia, streaming, entre otros. Periódicamente participa con sus columnas en arroba Forbes Argentina y en el canal de streaming Olga en Vivo, donde lo recomiendo, es imperdible. Así que, Lisandro, bienvenido. Debería ponerme de pie, pero bueno, estoy acá con la silla ya muy establecida. Un gusto, ¿cómo estás? Guillermina, muchas gracias por la presentación. Ahora lo que yo estoy pensando es cómo voy a estar a la altura de semejante presentación. Lo Tengo que superas, realmente no, estar a tono, así lo que superas ampliamente. lo Para mí, intentaré. hago así, bueno, vos no me ves en la imagen, me estoy cubriendo los brazos porque me da así como piel de pollo, porque la verdad disfruto esto que vamos a hablar. Te Bueno, dedicas a las hermoso. narrativas. A ver, ¿qué viste que sucedió en cada búnker luego del resultado de las PASO? Bien, primerísima lectura de las narrativas de escenario. En el búnker en el escenario, mejor dicho, porque es un poco el resultado de una narrativa semicontrolada, ¿no? Abajo del Sí. escenario, tras bambalinas, se establece como un seteo, pero después sale en algún porcentaje lo planificado. Lo que sucedió en el escenario, en la narrativa de Patricia Bullrich, luego de los resultados, fue un comienzo muy seteado, oficial, que es, si estuviéramos en un país normal estaríamos festejando esta elección, ¿no? El ganar esa interna, muy anclado a ese marco que le dio mucho resultado a nivel narrativo, en efectividad, que es, si estuviéramos en un país normal, Sí. alcanzaría, no, alcanzaría con un teórico de la economía, con un buen administrador. Bueno, mantuvo esa línea. Y sobre todo, algo que hizo, que nosotros la venimos viendo a ella y a cinco candidatos más en las PASO, hicimos un análisis bastante profundo, reflotó, y esto te va a interesar mucho, Guillermina, A ver. y estimo también a la audiencia, reflotó una carta comunicacional que muy tímidamente, 3, 4 semanas atrás había instalado, la descontinuó, que es el concepto de austeridad, Sí. alineado, y eso la decía en los dixit, en los verbatim textuales, a lo Angela Merkel. La austeridad más centrada en las PASO, diciendo yo voy a ser como Angela Merkel, no voy a estar en Olivos, voy a... Pero ahora reflotó ese concepto de austeridad frente a la, entre comillas, y me encantó tu editorial, sorpresa del momento Milei. Bueno, trató de capitalizar el concepto de austeridad, pero ahora más llevado a esta cuestión de los privilegios y la clase dirigente. Así que es eso, fue un tratar de cambiar un poquito la narrativa, pero de todos, de los tres discursos de escenario, el más conservador en cuanto a cambios de narrativa arriba del escenario, el de Patricia Bullrich. ¿Y qué pensás? Porque, a ver, yo con la sensación que me quedaba, yo por ahí soy de mirar más la comunicación no verbal, esto vos lo sabés, y coincido en lo que decís respecto de Patricia. A mí en lo personal me sorprendió que tanto Milei como en el caso de Axel Kicillof apelaron al discurso escrito. Exacto. ¿Por qué crees que pudo haber pasado eso? Mira, es una hipótesis muy arriesgada, pero como miramos mucho desde el observatorio, tenemos alguna evidencia porque los candidatos dejan amiguitas a los Hansel y Gretel. Un textual de ayer a la noche de Milei es: quiero mostrar que estoy en control de punta a punta de mi discurso. Lo dijo, es un textual de él. Entonces, Sí. para poder tener un control, se pone los lentes,
De hecho, reconoce en una entrevista ayer en el programa de Esteban Trebuc, reconoce de que armó muy bien y que le hubiera gustado tener menos errores no forzados en la narrativa de escenario, que pasó de hablar, esto es textual, de bulletear, de contar por ítems, por bullets, sí, a empezar oraciones con más desarrollo. Eso es un textual de Milei, no es una suposición. Así que esto que vos traes de por qué se lee en escenario, para poder tener un control total. ¿Dónde se lee mucho también? En aperturas de sesión extraordinarias, donde el caudal de información es realmente muy grande, donde generalmente también no escriben sus guiones los candidatos. Entonces es una manera de bajar el margen de error. Esa es una posible hipótesis. Bien. ¿Y qué pensás de las metáforas que usó Sergio Massa, que se apoyó en la metáfora futbolera como para decidir es un primer tiempo, nos falta, creo que dijo, suplementario y penales? Bueno, yo soy de mirar, te decía, la coherencia entre lo verbal y lo analógico, pero acá el experto en narrativa sos vos. Sí, no, hay algo, no es nuevo, de hecho es algo que ya intentaron en los spots oficiales trabajar, haciendo impresiones del Mundial de Argentina y demás. Primero, hay una familiaridad muy grande con el segundo tiempo del libro del expresidente Mauricio Macri. Y algo que, primero, hay un trabajo superficial, porque de hecho hay un encadenamiento, es esto recién comienza, el segundo tiempo viene, vamos a ir a largue, posiblemente a penales y para dar la vuelta, ¿no? Y el cierre de su discurso, si tuviera que englobar un poco qué es lo que estuvimos viendo en la narrativa de escenario de Sergio Massa, dos errores más forzados. El último quizás el más preocupante. En el cierre establece una disonancia muy grande con dos frases que es: nosotros, dice Sergio, ¿no?, nos comprometemos, sí, a que el próximo gobierno no sea de... O sea, están ahí como garantes de que otro no llegue, sí, esta cuestión de que anula esta cuestión deportiva de ir por la gloria. O sea, ahí hay como una cuestión de disonancia muy grande. Y dar la vuelta para ganarle a los que desde el odio construyeron, bueno, en el caso de Milei y demás. Pero esta cuestión de el encuadre está puesto en el otro. Y ahí eso es, no estamos hablando de un emprendimiento que con mucho pulmón trata de vender budines glaseados. Estamos hablando de búnkers que intentan poner a alguien en la presidencia de un país muy grande. Así que ahí veo eso, una gran disonancia en los encuadres de comunicación de escenario y, como vos muy bien decís, estas metáforas deportivas que por el encadenamiento se genera como una lectura muy superficial. Algo muy común en todos los spots oficiales del equipo técnico de Sergio Massa. Bien, a ver, uno cuando analiza discursos siempre dice, bueno, tiene que haber algún contenido, y en esto corregime porque el que sabe sos vos, que conecte con algo de lo emocional. A mí, por ejemplo, y en lo personal, me sorprendió Avenida Libertador empapelada con el alfajor Jorgito, un alfajor de chocolate. Yo lo puse en redes sociales porque digo, días pasados yo hice mención a un estudio publicado en Alemania que el indeciso, que durante muchos años tuvo mala prensa, en realidad es una persona mucho más analítica que el que por allí elige con mayor velocidad. Entonces digo, no minimicen al votante, porque la gente se toma un tiempo para mirar. Y hay personas como vos que estás haciendo un laburo, pero brillante, a nivel de redes, donde también nos estás enseñando a leer todas estas cosas. Entonces, vos dijiste que venían comparando 5 candidatos. ¿Cuál crees, desde un lugar objetivo, ¿no?, y técnico, te diría, que fue el más sólido en la construcción de narrativas hasta ahora? Bien, tenemos el... Es un poco complejo porque hay una alta variación y porque tomamos diferentes muestreos, pero sí, te puedo sí decir que el spot de mayor puntaje, de mayor efectividad, que nos da en las ventanas de atención, en las ventanas de credibilidad pública y en las ventanas de interés, que se mide inversión, que es la capacidad que uno, los segundos que uno renueva para seguir viendo, el mayor spot fue el de Patricia Bullrich. El segundo, el de Juan Grabois, y el tercero del Frente de Izquierda de Trabajadores, de Miriam Breckman. Mira. Cuentan de una forma técnica
que se alinean a tres grandes ventanas. Y ya esto es algo que es muy interesante. Nuestro trabajo desde el observatorio no es predecir comportamiento electoral, sino es poder darle herramientas basadas en evidencias. ¿Para qué? Para los decisores internos, en este caso de los búnkers o en los búnkeres y organizaciones de como el ABRE, la ciencia, como comentaste, a esos decisores de comunicación que tienen que decidir un rumbo, recursos y demás, ayudarlos a cometer los menores errores no forzados. ¿Por qué? Y con esto redondeo. Uno puede tener una buena ingeniería de mensajes, una buena estrategia de mensajes, un buen mensaje, pero el delivery, la cadetería, la manera en que viaja ese mensaje y trata de llegar a las ventanas de atención, de credibilidad y de interés, pueden estar rotas. Te pueden robar la torta en el camino. Exactamente. Entonces, ¿de qué sirve esa torta tan hermosamente construida si el delivery, la entrega, la narrativa es eso? ¿Cómo se dosifica la información para que no friccione en esos tres grandes marcadores que te conté? Es un poco eso. Lo del tema del alfajor Jorgito es muy interesante, porque aparte entiendo que es un grito de victoria, ¿no? Papelar fue esa unción, ese meme de unción. Vos lo tomás como meme. Claro, porque es una mutación social, ¿no? Funcionó, hizo reír y expande el chiste, ¿no? Bien, voy a tener que revisar entonces el sentido de mi humor, Lisandro, creo yo. Pero ya para terminar, y sé que por ahí te hago una pregunta complicada, que si no querés responder con total libertad me dirás no, esto bueno. ¿Cómo ves la próxima etapa? A nivel de narrativas. Bueno, no la veo. Lo que sí creo es... de hecho, estoy muy deseoso de ver los movimientos, ya estuve viendo algunos movimientos de uno de los presidenciales. Yo creo que la incógnita que a mí me generó, y un poco lo compartí en redes, es la siguiente. El gran aglutinante de la narrativa de Milei, sí, es la bronca profunda y encarnada en él de manera orgánica, creíble, a partir de esa ira y demás. Sí. ¿Qué pasa cuando nos unía el espanto, sí, y ahora estás de ganador, diría un tango, un arrabal, ¿no? Sí. Ahora ya llegamos, llegó el mensaje, llegó el golpe a la casta. Sí. ¿Cómo se comunica? ¿Cuál es la metamorfosis? ¿Cómo es el cambio de narrativa? Yo creo que ya empezó. ¿Cómo volvemos a...? Claro, pero ¿cómo le hacemos creer a la gente si estamos de ganador, si estamos celebrando? Hoy ya la gente de Milei, la narrativa de Milei, no puede regodearse de tanto resentimiento porque ya están ahí, están encabezando, son partes de un sistema, y ahí me parece que es un desafío muy interesante. Ni hablar de los coleros, los que vienen a los costados, que tienen... ¿Vos crees que ya cambió? Por ejemplo, yo ayer vi la entrevista con Fantino, y te reitero, yo me dedico por allí más a lo que es el análisis del discurso desde en clave psicológica, ¿no? Y comunicación no verbal. Yo ya vi dos entrevistas de Milei donde él modificó el tono completamente. Completamente. Vos lo ves y la sensación que te da, y que tiene que ver con su historia y con lo que ha salido en su biografía, es la de un niño que te dan ganas de ir a contener, abrazar, y porque bueno, porque viene de dar una batalla. Y yo creo que ahora su mensaje lo empieza a moderar, porque ya el 30% propio lo tiene. Ahora tiene que salir a pescar en la pecera, como se dice, las otras voluntades, y ahí es donde modifica el tono. Ya su tono de voz ayer era distinto. Muy interesante. De hecho, en el comienzo, y cierro con este último aporte, establece una de las cuestiones muy importantes que se miden en los marcadores de atención, es la construcción de desequilibrio, técnicamente se llama incidente incitante, básicamente es violar una secuencia ordenada, ¿no? Entonces, sí. Antes era puro grito, era la canción de la renga Panic Show, era la ira en la boca del león, sí, en el discurso de escenario arrancaba suave, sí, desequilibraba, arrancaba suave, o sea, generaba, sí, una
una cierta de una alternancia, una pausa, exactamente lo que vos decís, permiso para emocionarse también, sí. Hablar de sus perritos, que es hablarle a su núcleo duro, y empezar a hablar de una reconstrucción de Argentina y de argentinos de bien, que es un poco esto lo que vos decís, ¿no? Empezar a ir por ese nuevo, esos 9 puntos que algunos dicen que tienen que conquistar para llegar a la presidencia. Así que bueno, interesante de ver. Bueno, Lisandro, yo te felicito por el laburo que estás haciendo. Tu carrera no tiene techo. Dentro de un año te voy a llamar y vamos a recordar este día. Y bueno, gracias por haber pasado por el programa. La verdad, un lujo escucharte. Gracias por pensar en mí, Guillermina. Un abrazo a vos y a todos los que nos siguen. Era Lisandro Bregant, asesor de Narrativas Públicas.